Hello, hello. Hey guys, I'm just here waiting for you to go in the class. Permítame un segundo, chicos. Okay, guys, welcome back. Nice to see you. Si me ando con las camaritas, chicos, thank you so much. Sorry, guys. Permítame un segundo, perdón, solo que estoy viendo algo, permítame. Okay, perdón, perdón, chicos. Bien. All right, guys. So, welcome back. It's nice to see you back in the class. Today is our Friday, right? Because tomorrow we don't have classes. So, you're going to rest. You're going to have a lot of time to rest. So, it's going to be good, right? Chicos, quiero saber si, cómo se han sentido durante esta semana con la clase, si han comprendido, no han comprendido, cómo han sentido la primera semana antes de comenzar. Ajá, chicos, los escucho. Si se sentí, si no han comprendido, si siempre hago esto para saber cómo vamos. Ajá, chicos, no quiero estar hablando sola. Personal opinion, I'm very happy. With your teach form, con su forma de enseñar. Yeah, I think about you are a nice teacher. No sé, la verdad me encanta bastante. Siento que le entiendo bastante a la hora de escucharle, pero para hablar me cuesta todavía bastante. Okay, good. Thank you, Jenny. Appreciate it. ¿Alguien más? Yes, Angelica. Pues yo siento que sí le comprendo bastante cuando a la hora de explicar, ¿verdad? Pero sí me falta vocabulario bastante porque cuando solo habla en inglés me cuesta bastante comprender. Pero Okay. sí le entiendo cuando explica, ¿verdad? Okay, good. Amazing. Thank you. Elmer, perdón, te escucho. Sí, lo mismo que la compañera, cuando habla en inglés, me cuesta mucho comprenderlo, ¿verdad? Asocio mucho las palabras con las que usted dice, que algunas que escucho, ¿verdad? Entonces voy como asociándolas, pero sí me cuesta mucho escucharlo, siento que muy, muy, Oh, como que ay, muy, muy corrido. está Entonces, todo, Dios mío, qué muerto el es niño. que me quedo Okay. atrás, me quedo, ¿verdad? Ahí que no lo entiendo. Okay. Y con respecto al tipo de enseñanza, bueno, sí es bien diferente a las otras dos módulos que hemos recibido, ¿verdad? Pero a la vez, sí me parece bien y solamente, pues yo empecé de cero ahorita y dos módulos y siento que pues sí estamos como, o sea, estamos poquito más avanzado de lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero de modo, ahí vamos haciendo lo que podemos hacer. Okay, good, thank you. ¿Alguien más, chicos? Para los que van entrando, solo estoy haciendo un review de cómo han sentido la primera semana y todo, porque es súper importante también ver cómo vamos con el método de enseñanza, aprovechando que pues ya terminamos relativamente. So, ¿alguien más que Teacher. me quiera dar su punto? Dime. Sí, o sea, yo sí le comprendo, solo que como sugerencia. Usted tal vez no lo percibe, pero como usted habla bien inglés bien fluido, ¿eh? Siento que lo habla bien, bien rápido. Entonces, bueno, la verdad yo tenía bastante, ¿no?
de haber dejado de estudiar los dos niveles anteriores que había estudiado, entonces me está costando un poquito porque como volver a empezar, ¿va? Pero solo como sugerencia nada más. Ok, thank you. Ok, vamos a tratar de hablar un poquito más despacio, oír Spanish and English, ok, both ways, para que vayamos comprendiendo. Good. ¿Alguien más, chicos? ¿Cómo ha sentido la clase? ¿Comprendemos? ¿Han agarrado el método, que es un poquito diferente? ¿Sí? ¿Estamos bien todos? Sí, yo creo que me estoy adaptando un poquito, como le comentaba ayer, o sea, digo, pues, que tengo una clase. Entonces, estaba tratando de escuchar las grabaciones, pero me falta una todavía, entonces siento que me estoy adaptando, pero bien. Ok, nice. Ok, guys. Ok, chicos, va a caer un diluvio, así que voy a gritar, ok, perdón, pero si no, no vamos a escuchar. Bien, guys, yes, basically, I just wanted to know that, solamente quería saber eso, because it's pretty important for me to know how you feel, para saber cómo se sienten, y las sugerencias. I'm going to try to speak a little bit slow and calm, so you can understand. Sí, voy a tratar de hablar un poquito más despacito y calmado para que haya mayor comprensión. Todos estemos al mismo level. Okay? Good. So guys, after this, I'm going to start right now and let's go over the grammar part. El día de ayer estuvimos viendo vocabulario, ¿verdad? Vimos todo el vocabulario, vimos excesivo vocabulario y les dije que el día de hoy we were going to see the grammar part. Y vamos a ver la parte de gramática. So, there are two topics of grammar that I'm going to teach you. The first topic is regarding how you feel or what do you have regarding medicine. Lo que sienten o lo que tienen relacionado en medicina. Y ustedes, de hecho, ya practicaron esto el día de ayer. Pero lo vamos a ver como un pequeño review. Okay. First of all, guys, we have four questions here that usually the doctor asks you. Tenemos cuatro preguntas que usualmente el doctor les pregunta, valga la redundancia. Angelica, help me reading the first four questions, please. Ayúdame leyéndome las preguntas. What the matter? What's wrong? I have... Son las preguntas. Okay, thank you. Okay, good. So, guys, ¿qué tipo de preguntas son esas? Buscando información. Son... ¿Cómo se llaman esas preguntas? WH questions. Amazing, good. Vamos bien. WH questions. Así como les dije el primer día de clases, el segundo día, las WH questions ask you for information, te piden información. And the answers are long answers, son respuestas largas. So usually, guys, this information, it's about what we have, what we feel, and those things. So usualmente cuando el doctor nos dice qué tenés o qué sentís, pues uno le tira la letanía, ¿verdad? De todo lo que anda, y todo lo que se tomó, y bla, bla, bla. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver primero el verbo have, plus noun. What is the meaning of have? Tener. Tener. Good. And what is a noun? ¿Qué es un noun? Una cosa, algo contable. No. Noun, sí. Soso, ¿qué es? Sustantivo. Sustantivo. Thank you, Majorly. Sustantivo. Anything, right? En inglés, nosotros vamos a decir que tenemos el dolor. El dolor en inglés no lo podemos sentir, ¿ok? Lo correcto es decir, I have this. Tengo este dolor. Entonces, el dolor es un sustantivo, ¿verdad? No es un adjetivo ni nada. Entonces, este dolor, chicos, lo vamos a decir como I have. ¿Cómo formuló esto? El sujeto, el verbo, have. Y lo que tenemos. Acá hay tres ejemplos. Karen, help me reading the three examples, please. Esos tres. I have a paid
No me acuerdo cómo se pronunciaba el Headache. I have a black head. I have the flu. Thank you. I have a headache. I have a backache. Y I have the flu. ¿Sí? I have a headache. ¿Qué era la headache? ¿Quién se acuerda? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Qué es backache? Dolor de espalda. Dolor de amazing. Espalda. ¿Y flu? Gripe. 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 Amazing, guys. Pretty good. Entonces, básicamente cuando nosotros tengamos un síntoma, un dolor, un malestar, decimos, I have this. ¿Ok? Fácil. ¿Está claro hasta ahí? ¿Con how? Good. Yes. Ahora yes. Vamos con feel. What is the meaning of feel? Sentir. Sentir. Exacto. ¿Ustedes qué pueden sentir? Emociones. Y las emociones se describen con adjetivos. For example, yo me siento mal. Yo me siento que me muero. Yo siento que se me va a caer un pedazo de brazo, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando están describiendo cómo se sienten, utilizan adjetivos. Y acá tenemos tres ejemplos. Moi, help me reading the three examples. Okay. I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Thank you. I feel homesick. I feel better. I don't feel well. ¿Qué vendría a ser homesick? ¿Qué es homesick? Enfermo. Enferma. Malestar general, enfermo. ¿Qué viene a ser better? Bien. Mejor. Mejor. Mejor, good. Y I don't feel well. ¿Cuál sería el meaning de eso? No me siento nada bien. No se siente bien. Les pregunto, don't, ¿cómo qué está funcionando en esta oración? Como que está recalcando eso, de que no nos sentimos bien. Yes. Está negando. Está negando. Pero ¿cuál es la función en la oración? ¿Cómo qué funciona? ¿El verbo? No funciona como no. Verbo. Recuerden que el verbo general es to be. Feel. Ah, feel. Feel. No, el subject es I. ¿Alguien? El sustantivo. No, porque acá no estamos utilizando sustantivo, acá estamos usando adjective, un adjetivo. Ok, les ayudo. Y punto de examen, anótenlo. Cuando yo les dije, ¿se acuerdan en el primer día de clases? Anotando las cositas para el examen. Don't funciona como auxiliar. Les va a funcionar como auxiliar. Angélica se tenía que acordar de esa clase. Porque yo se la di. Ajá. Esa clase yo se la di. Y se lo pregunté en el examen. So, don't, guys, les está funcionando como un auxiliary de negación. ¿Ok? Don't es una negación, pero do es un verbo. Entonces acá no está funcionando como verbo, sino como auxiliar. ¿Sí? ¿Se comprende? Good. Yes. Y tenemos algunos adjetivos negativos y algunos positivos. Elmer, help me reading the negative adjectives, please. Estos. Perdón. Sick, actual, terrible, y miserable. Thank you. Everybody, guys, repeat after me. Everybody. Oh, abran los micrófonos. Good. Sick. Sick. Awful. Awful. Terrible. Terrible. Miserable. Miserable. Thank you. Ahora vámonos con positives. Repeat after me. Fine. Fine. Great. Great. Terrific. Terrific. Fantastic. Fantástico. Ok, son dos tipos de adjetivos. Entonces, cuando ustedes digan cómo nos sentimos, yo me siento bien, yo me siento mal, yo me siento aquí, yo me siento allá. ¿Estamos bien hasta ahí?
Perfect. Este es el primer tema. ¿Alguien tiene preguntas sobre el tema? Okay. No. Existen muchos más. Esos solo son como ejemplos. Y hay esos son ejemplos. Pero hay. Les voy a mandar en este momento. No, cuando estén trabajando, les voy a mandar la lista de bastantes adjetivos para que la impriman, ¿ok? Ya se las mando en un ratito. Sí. Good. Any other question? Everybody's good? Good? ¿Con el tema? Perfect. Let's go to the next topic. El último tema gramatical. Los imperatives. Las conversations no las estoy leyendo porque ya vamos a hacer una activity, ¿ok? Bien. ¿Alguien me habló, chicos? Perdón. No? Sí, teacher. Dime. How do you say me duele por decir todo el cuerpo? I have pain in all my body, podemos decir. Te lo voy a poner en el chat. I have pain in all my body. All my body hurts. Permíteme que me está cargando Zoom porque creo que se me trabó. All my body hurts. Podemos decir, I have pain in all my body. Tengo dolor en todo mi cuerpo. ¿Cómo puedes decir, all my body hurts? Todo el cuerpo me duele. Both. Gracias. Welcome. Bien, chicos. Vamos a un imperative. ¿Ok? So, raise your hand. Levánteme la mano. ¿Quién de acá es papá o mamá o convive con niños pequeños? Ok, ahora, levánteme la mano quien no convive con niños, pero sí tuvo hermanos o convivió con niños pequeños en su época. Ok, bien. Les quiero preguntar algo. Ya me pueden bajar la mano. Para los que son papás, cuando sus hijos se portan mal y están insoportables, que están molestando, que están tocando todo, ¿qué cosas les dicen ustedes a sus hijos? ¿Cómo los regañan en dado caso? ¿Quién me puede dar ejemplos de lo que les dicen a sus hijos o lo que a ustedes les decían sus papás en su época? ¿Quién me ayuda con ejemplos? En mi época me pegaban con el cincho. Ahora le quito lo que más quiere mi hija. ¿Pero cómo los regañas? ¿Qué les decís para regañarlos? Por ejemplo, ¿una frase? Estate quieto. Estate quieto. David, ¿qué más? No hagas eso, pórtate bien. Pórtate bien, no hagas eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Los escucho, háblenme, hablen. La típica, te voy a dar dos nalgadas. Te voy a dar nalgadas. ¿Qué más? Estate quieto. Estate quieto. Estate quieto, voy a llamar a la policía. Es así que te voy a llamar a la policía. Si no hace caso, te quito la tele. Te quito la tele, te voy a castigar. Exacto. Pensé que me estaba goteando el cuarto. Ok, good. Por ejemplo, a mí me decían, deja de estar tocando eso, eso no es tuyo, sentate ahí, te estás quieta, y todas esas cosas. ¿Alguien de ustedes, cuando lo regañaban o cuando regaña y le dice a sus hijos, por favor, haceme la enorme caridad de quedarte quieto y sentarte? ¿Alguien nos hablaban así? Porque a mí no me hablaban así. A mí era como que hace esto y esto y esto. ¿A quién más le hablaban así o habla así? Raise your hand. ¿A quién más le hablaban así? Como directo. Estate quieto, pórtate bien. Ok, algunos. Eso, chicos, esa acción de solamente decir, hace esto, hace aquello, y decirlo de manera inmediata, es un imperativo. ¿Ok? Un imperativo es algo que surge automáticamente, surge inmediatamente, y por lo general vienen a ser órdenes o sugerencias muy que suenan orden, ¿verdad? De alguien. Por ejemplo, pórtate bien. Yo no te estoy diciendo, haceme el favor de portarte bien. O te podrías portar bien. Yo te estoy diciendo, portate bien.
Y es algo que yo te lo digo así de la nada. ¿Y cuál es otra característica? Yo no te estoy diciendo, tú, pórtate bien. Te estoy diciendo, pórtate bien solamente, sino el sujeto. Eso es un imperativo. ¿Se comprende el concepto de imperativo con el ejemplo? ¿Sí? Yes. Ok. ¿Cómo es en el contexto médico, guys? How is it in the medical context? When you go to the doctor tells you, take acetaminophen every 8 hours. Toma acetaminophen cada 8 horas. El doctor no te dice, haceme el favor de tomar acetaminophen. El doctor te dice, te vas a tomar tantas acetaminophen y ahí murió, ¿verdad? Esas acciones o esas sugerencias son imperativos en inglés. Acá tenemos 6 ejemplos. El ejemplo número 1, Lady. Take a pill every 4 hours. Yeah. Thank you. Number 2, Delmi. Press in bell. Thank you. Number 3, Mayerly. Drink lots of juice. Number 4, Erika. Don't work too hard. Thank you. Number 5, Jackie. Jacqueline? Don't work too hard. The next one. El otro. Oh. Don't stay up late. Don't stay up late, okay? And the last one, Elizabeth. Don't drink soda. Perfect, thank you. Entonces, chicos, si ven estas, son órdenes médicas, ¿verdad? Órdenes o sugerencias médicas. Tómate las pastillas cada 4 horas, descansa en cama, toma bastante jugo. ¿Se comprenden esas? Yes. Yes. Luego tenemos las negatives. Don't work too hard. No trabajes muy duro. Don't stay up late. No te quedes desvelándote mucho. No te quedes despierto hasta tarde. Don't drink soda. No tomes soda. ¿Verdad? Acá como que funciona don't. ¿Cómo les dije que funcionaba en la oración? Auxiliar. 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 ¿Y qué está representando? Una negación. Amazing, una negación. ¿Cómo formulamos esto? No hay subject. El subject acá no se van a preocupar por eso. Se entiende que es para una persona. ¿Ok? So, no hay subject, no es necesario ponerlo, pero si lo quieren poner, lo pueden poner con un nombre de la persona, whatever. Luego ponen el verb en present y luego el complemento. Si es negativo, el don't, el verbo y el complemento. Fácil. Y son oraciones cortitas, directas. ¿Se comprende? ¿Hay dudas con el tema? Yes, teacher. Questions? Everybody's good? Yes? Is it clear? Yes. Yeah. Amazing. Let's make an activity to check that. Vamos a hacer una actividad para revisar eso en este momento. Quiero que en el chat de Zoom me escriban. Vamos a hacer el caso de los niños siempre, para no usar el caso médico ahorita. Hay un niño de 4 años que está molestando a morir y ustedes quieren que esté quieto, que se calme. Quiero 5 oraciones imperativas que le dirían a ese niño. Afirmativas o negativas, como quieran, pero quiero que sean 5. Acá en el chat de Zoom la vamos a escribir, les voy a dar 5 minutos. Let's go. Echar cinco que dijo que es, no le escuché muy bien. Eso es para un niño de 4 años que está molestando, y lo querés calmar, ¿verdad? Le tenés que ordenar que se esté quieto y todo eso.
Son 5 oraciones. Acá en el chat de Zoom. Gracias. Welcome. Hey, chicos, tienen 2 minutos más. Okay, I'm going to start reading them, guys. Stay quiet. Don't wanna hear any noise. Rest right now. Don't you feel tired? Play over there. Amazing, Moises. Pretty good. I'm going to punish you. Okay, lady, I'm going to punish you. See? Don't run there. Don't run here. Don't jump in the bed. Speak more slow. Acá podemos decir speak slowly. Okay, es un adverb. Suenaría un poquito mejor. ¿Sí? Play only in this place. Let that phone. Leave that phone sería el verbo. Leave. Deja ese teléfono, si no me equivoco. Eso es lo que quieren decir. Stay still. Ok, acá. Stay calm, ok. Vamos a utilizar calm. No utilizamos still. Porque still tiene otro meaning. Pay attention. Sit down. Keep quiet. I'm going to punish him. Ok, good. Don't eat chocolate. Don't run. Take your vitamins. Stay down. Stacy down. Yes, good. Don't touch that. If you want this toy, please be quiet. Okay, en ese sí podemos usar please. Please shut up. Okay, en este caso, al principio, Erika, no vamos a utilizar please. Siempre vamos a irnos directamente con el verbo, okay? Aunque suene más tosco, no hay problema. Sit down right now. Drink a lot of water. Wash your hands. Take a silent moment. Stay here. Don't move more. Don't move anymore. Don't jump more. Don't eat more candies. Don't eat more candies. Porque aquí don't no es tu verbo. Tu verbo es otra. Entonces el verbo sería comer. Don't drink soda. Es lo que te decía anteriormente. Be quiet now.
callate, ¿verdad? O quédate callado. Good. Okay, guys, perfect. So, everybody is clear with, okay, permítame, sorry, más creo yo. Oh, yes, aquí hay más, permítame. Una don't, pregunta. Don't do that, ¿sí? Este, en el keep quiet, que también suele usarse bastante el shut up, este, pero creo que el shut up es como que más ofensivo, ¿cierto? Sí, yes. Okay. Lo ideal sería be quiet, ¿verdad? Como guardemos okay. silencio. Uh-huh. El shut up sería más fuerte, pero igual, ¿verdad? O sea, cuando es un regaño, se dice. It depends. Okay. Yes. Be quiet, I'm going to hit you, don't pay attention, you don't pay attention, right? En este caso, Elmer, tratemos de utilizar lo negativo. Por ejemplo, you're not paying attention, okay? I'll go with the belt. O voy a ir con el cincho. If you don't listen to me, I won't take you to the park. I'll see your dad if you don't listen to me. Behave. Don't worry. We'll leave soon. Go to sleep. Good. Behave. Will. Okay, esa primera hay que cambiarla. Keep quiet. You must do the homework. Pay attention. Do not throw away the toy. Don't shut out. Shut out. Okay, Angelica? Out. Good. Okay, guys. Perfect. So, creo que se comprende el tema, ¿verdad? ¿Y los usos? ¿Todos estamos bien? Perfect. So, el día de ayer yo no les dejé tarea, ¿verdad? Porque dije que descansen y asumo que como no les dejé tarea, ustedes fueron proactivos, ustedes estudiaron todo lo que vimos ayer y lo repasaron, ¿verdad? For sure. Entonces, vamos a ver, chicos, qué tanto practicar. Y en este momento vamos a hacer un role play. ¿Quién sabe qué es un role play? Role play. ¿No? ¿Como un repaso? No, ese es un review. Role play. Se lo voy a escribir en el chat, tal vez viendo la palabra. Role play. ¿No? Como una ronda de preguntas. No. Como un ruedo. No. Roleplay, chicos, es un juego de roles. ¿Ok? Vamos a hacer en este momento, en parejas o en tríos, una conversation. Eso se lo voy a explicar en español para que nos quede claro. Sí, so sorry for a lot of Spanish. Hoy les he hablado demasiado en español. Bien. Yo les voy a dar en este momento las personas con las que van. Y les voy a dar una situación. Por ejemplo, les puedo decir, ok, es una persona que tiene apendicitis y se va para emergencias. Le va a decir los síntomas que tiene, cómo se siente. El doctor le va a decir qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, si tiene que tomar medicinas. La persona le va a decir las partes del cuerpo que le duelen y todo. Utilizando todo el vocabulario que vimos ayer y la gramática de hoy. En una sola conversación. Entonces, una persona va a ser el doctor, una persona va a ser el paciente. Si son grupos de, por ejemplo, 4 personas, ¿ok? No necesariamente tienen que hablar los 4. Pueden seleccionar solo doctor y paciente. Pero si quieren todos hablar, pueden utilizar más doctores, enfermeras, whatever. Y una condition, porque la teacher es loca. Si la persona llega y dice, me estoy muriendo del dolor del brazo, no lo puedo mover. O sea, yo quiero sentirles el dolor, chicos. Yo quiero de verdad sentir que tienen dolor. Entonces tienen que dramatizarme. Por eso se llama roleplay. ¿Ok? Todo el vocabulario. En este momento, bueno, cuando ya estén en breakout rooms, les voy a mandar un link. Pero no, se lo voy a mandar ahorita. Permítanme. Así de un solo. Bien, revisen su chat, chicos, y guarden este link, que es vocabulario médico general. Este es el traductor, el segundo link que yo utilizo por si alguien necesita usar traductor con alguna palabra o algún síntoma. Y este es otro traductor que es un poquito más fácil porque no a todos les sirve Cambridge. ¿Me pueden confirmar si ya recibieron los links en el chat de Zoom? Yes? Good. Y le voy a mandar una lista de adjetivos. Lista de adjetivos.
Ok, y este último link es el que quería Karen, si no me equivoco. Es el link que tiene todos los symptoms y son síntomas médicos y demás. Y tiene los adjectives, eso era, sorry, adjectives. Entonces, voy a armar ahorita los breakout rooms y de un solo le voy a decir la situación. Perfect. Sala número uno, tenemos a David, Alexander, Delmi Samayoa, pero Delmi tiene que estar en la misma. Yes, teacher, es que tengo problemas. En uno escucho y en el otro veo. Ya, ya te puse en los dos, tranquila, ya me acordé. Ok, sala número uno, David Alexander, Delmi Samayoa, Erika y Mayerly. Ustedes van a tener el caso de una persona que va a consulta médica. La persona tiene hipertensión y diabetes. Entonces la persona se ha sentido mal últimamente y quiere que le cambien las medicinas. ¿Se acuerdan que vimos medicinas, verdad? También. Entonces va a pasar consulta con el doctor, le va a contar todos sus síntomas y le va a decir cómo se siente. Y el doctor le va a decir qué puede hacer o qué no tiene que hacer para sentirse mejor. ¿Estamos bien en la sala número uno? Yes. Yes. Sala número dos. Elizabeth, Moy y Raquel. Ustedes van a hacer el caso de un niño o una niña de 10 años que estaba jugando fútbol y se quebró una pierna y un brazo. Entonces, va a emergencias a que le digan qué va a pasar, qué le van a hacer. El niño va a llegar gritando con dolor. ¿Estamos bien? ¿Sala 2? Yes. Good. Yes. Sala número 3. Andrea, Jennifer, Karen y Silvia. Ustedes llevan el caso de una mujer de 9 meses de embarazo que se le acaba de reventar la fuente. So, lleva contracciones, se anda muriendo. Y ya ahorita tienen que ver si va a ser cesárea, parto normal, cómo se siente, everything. ¿Y qué medicamentos le van a dar para calmarle? O si le van a inducir el parto, whatever you want. ¿Okay? ¿Estamos bien con la sala 3? Y la sala número 4, Angélica, Elmer y Lady. Permítanme, chicos. Ustedes van a llevar el caso de una persona que llega con síntomas de apendicitis a sala de a emergencias. Entonces le tienen que hacer exámenes y tienen que ver qué tiene la persona. La persona se va muriendo. Y efectivamente tiene apendicitis y la tienen que operar. ¿Todo el mundo estamos bien con nuestros casos? ¿Alguien tiene preguntas? Angélica, yo y quién dijo que era. Y Lady. Van a tener 10 minutos para hacer la conversación. No, 12 minutos, porque la van a presentar aquí en clase. Entonces, guys, everybody is good? Clear? Yes? Ready? Okay. A ver qué nos sale. Okay, bien, vámonos a breakout rooms y a ver cómo nos va. 12 minutos, let's go. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Sería solo el médico y el paciente? ¿O serían más? Sería bueno. Sería bueno los médicos y quizás hasta dos pacientes, como ellos que tuviéramos lo de hipertensión y lo de diabetes. Podemos dividirlo también. Ajá. O podría ser un paciente y dos médicos. Hello, how are you? I am, what's your name? Elizabeth, right? Yes.
I am Elizabeth, apellido. Alvarenga. De Alvarenga. Vaya, ¿cómo se supone que llega la muchacha de 9 meses? Dijo que se le había reventado la fuente. Okay. Que llevaba contracciones. Entonces, no sé si iría algún acompañante con ella, obviamente, ¿verdad? Sí, sería no bueno. Si... ¿Ah? Tendría que ir alguien con ella. Ajá. Ajá. Vaya, entonces, obviamente, cuando llega a la sala de emergencias, a veces quienes atienden son los enfermeros primero. Bueno, depende de la situación. Sí. Entonces, pero no sé si en el caso de ella, si pondríamos primero a la enfermera o al doctor de un sol. No sé, el caso es de armar la conversación en el menor tiempo posible porque ya va corriendo. Vale, podríamos hacer que entra como entra donde el enfermero y le dice el acompañante que le diga, traigo a una mujer que acaba de reventar el puente. Y que el enfermero le diga como que se vayan directamente al doctor, como que así sea. Sí, podríamos decir algo así como que ella es, ¿qué? Ella es Lucía, tiene 9 meses de embarazo y rompió fuente. Y que el enfermero diga, ok, a evaluación rápida o lo que sea. Ok, ahora pues podríamos empezar como, hi, she's Lucía. ¿Cómo sería? Y tiene. I have. No. She has. Forty weeks pregnant. 40 semanas de embarazo. She, no sé, como que rompió fuente, creo que sería que. Sol, creo que taco. O sea, fetal this week, se rompió el saco fetal. Sí, la verdad lo tengo. ¿Qué significa saco? She's so fetal deep, porque no me acuerdo el pasado del break. Cuando ve a una persona así, automáticamente dice que le realicen los exámenes correspondientes. How are we, guys? Good? Yes, yeah, estamos trabajando? Yes. Good. Y el problema es que no se oye, dice la compañera que no me escucha muy bien lo que yo le digo. Sí, se te escucha bien bajito. ¿Qué problemas hay? Entonces, o es mi teléfono o es la señal. No sé qué es lo que puede pasar ahí. Trata de revisarle el sonido a tu teléfono. Hasta el máximo. Eso lo, ya lo vi, pero ya se lo subí todo y ya no me da más. Si podés conseguir audífonos y todo, sería ideal. Hay unos que valen como $1, de hecho, solo para la clase. De acuerdo, voy a ver si puedo conseguir unos entonces. Sí, hay unos que como, son como $1. Yo así los compro, como de $1 y me sirven. Y trata de que tengan micrófono. Son los chiquititos. Los chiquititos ya traen micrófono como los que tiene Lady. Y esos te van a servir para que se te escuche un poquito mejor. Yes, like that.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Acá estamos trabajando? Sí. Yes. Okay. Vaya, hello, how are you? I am Elizabeth Albarenga. I am the nurse duty today. How can I help you? The patient, nice to meet you, Miss Albarenga. I feel terrible. I have a broke my left arm and my leg right. I feel much pain. Nurse, sorry to hear that. Nurse, indeed you have broke your arm, your leg, but there is no need to operate. We are going to put in plaster on the extremities. Y quiero ver, le vamos a dar, bueno, lo de la paciente, vamos a poner... Está bien. Vaya. Patient. Esa sería la pregunta acá. What medication are you currently using? ¿Cuál es el medicamento que estás usando en este momento? En medicina creo que es taking. Ajá, porque se lo está tomando, ¿no? Ajá. Dice, what medication are you taking? Are you currently taking? Está tomando. Yes. El acompañante preocupado, ¿qué diría? Se duerme en el camino, maneja dormido. Ah, pero y que también era de hipertensión arterial, ¿verdad? Sí, yo ahorita le he puesto algunos síntomas y cositas así. Le he puesto, she is my sister, she feels very bad and sick. Since 8 days ago, the medication is not running her because she feels headache when she, y ahí le quería poner que se ha sentido mareos.
Y estaba viendo que la hipertensión le dan vómitos, ansiedad. Eso le quería poner lo que ya estaba pasando. Sí, listo. Está bien. Entonces usted va a contestarla en abril. Ah, yo. Nivel básico, sí. Nivel básico, paso uno de hipertensión. Ana, abril. Okay. I take era, ¿verdad? I take. Yes. ¿Cómo se llama? An April. Es el don cambio. An April. Yes. Take an April in the morning. Sí. In the morning. ¿Y para la hipertensión? No, esa es para la hipertensión, la Anapril. Ah, ¿y para la diabetes? La otra es la diabetes. Ahorita. ¿Qué le digo? Aquí estoy viendo. Oh. De los dolores que podríamos poner, I have a belly hole, me duele el vientre. Ajá, podría ser, no sé, que tiene náuseas también. Sí, es lo que estaba diciendo arriba, que I have sneak, o puede ser. Belly hole. Pero sí, como ya no soporto el dolor, algo así. ¿Y usted que ha tenido hijos, cómo sintió, qué sentían en su... Que me iba a morir. Por eso les estaba diciendo, I'm going to me voy a morir. No, pues eso, I'm going to. Ayúdeme, yo no me quiero morir, le decía. I'm going to. Salve a mi hijo. Die. I'm going to die. Me voy a morir. Make me a cesárea, please. Me Ah, le podríamos poner que así como una súplica de que aunque ella no sobreviva, pero que al menos salve al hijo. De dramática. No, si es clase de inglés, compañera, no de dramático, no de teatro todavía. Bueno, le vamos a poner de la cesárea, make me a cesárea. Que el doctor le ponga oxitocina. Eso, el medicamento, es verdad, se nos había olvidado. Ya se nos va a morir el chicas, paciente. Perdón, perdón que las interrumpa. Cesárea, chicas, se dice C-section. 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 Ahí se la puse en el chat. Ah, sí, section. Okay, gracias. Entonces, ¿cómo ha formulado la oración de hágame la cesárea? ¿Cómo dijo que? Make me. Sí, section. Sí. De hacer así. Preguntarle que, o sea, como son dos tipos de orientaciones diferentes. Entonces, si se va a hacer todo de cada uno, o si solo hay que elegir uno. O preguntarle lo de la desempeña, de que si eso solo se hace de uno, se hace por cada organización. Ah, lo del medicamento, la sí. Okay, lo que le va a poner el doctor va a ser oxitocina. ¿Cómo se diría oxitocina? Oxitocina.
Bueno, pongámosle así para mí. Entonces. Y a usted no le pusieron como tranquilizantes o algo así. La epidural, no, la epidural tranquilizante no es recomendado si va a ser un parto natural, solamente para los que le ponen la epidural. Estoy viendo y no oxitocina, suero, ¡ah! I'm just going to wait for them to come back, okay? Solo para que regresen. En 10 segunditos. Okay, guys, everybody's back. Thank you. I hope you had enough time to get ready. Solo voy a escuchar un grupo. ¿Sí? Y el otro grupo lo voy a escuchar el día lunes, así que quiero saber quiénes están preparados para pasar. ¿O nadie terminó? Ok, who's ready? ¿Mayerly? Yes, ese okay, solo del micrófono participaría porque tuvo problemas de conexión, ya no nos escuchó, dijo al final. Aquí está Delmi. Delmi, ajá. No sé si iba a participar porque tenía problemas, pero los demás sí. Okay, let's go. Okay. Si fallamos, no te chance para el lunes. Of course, don't worry. Let's go. Thank you. Hi, Dr. David. I'm a diabetic patient and my medication don't feel that it works for me. So, I need your help to change urgently my pills. Really? What medication are you taking? I take an April in the morning and inject insulin 10 milligrams every day. It's dangerous. Wait 2 weeks more, please. Acompañante. Good morning, doctor. Help me, please, with my sister. She feels very bad and sick since 8 days ago. The medication is not ruining her because she feels hecky. When she gets up, she feels dizziness and vomiting. She takes your drugs, insulin, and Anapril. That's all. That's it? Okay, we continue. And see you 2 weeks more. That's it? Yes? Yes. Okay, guys, yes. Perfect. I really like it. Thank you so much. Bien, aplausos. Aplausos, todos. Thank you. Gracias. Bien, chicos. It was pretty good. I like it. I like that you use medicine. For example, Anapril, I think that is the medication that you use or something like that. And you gave the symptoms pretty well, pretty good. So I like it and good pronunciation. Ustedes tienen muy buena pronunciación y fluidez. Eso úsenlo a su favor para agarrar más vocabulario. Siempre aconsejo eso. Okay, so pretty good, guys. Bien. De los demás, chicos, ya no tengo chance de escucharlos porque ya es hora de irnos. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp se pueden pasar los números o ver quiénes estaban en las salas. Perfeccionenlo y el lunes es lo primero que vamos a hacer cuando vengamos, ¿ok? Pueden crear grupos aparte ustedes o algo y esa es la tarea que van a llevar. Si ustedes sienten que la conversation ya está bien, no hay tarea,
Pero, pues, si la quieren mejorar, no hay issues, ¿verdad? Ustedes saben. Y si van a mandar eso a que lo revisen, por favor, en el grupo, ¿sí? No me lo van a mandar en privado, sino que al grupo. No llevan tarea, el día de mañana no hay clase, hoy es nuestro Friday, so mañana son libres. Yes, so no class. Pero cualquier cosita que necesiten, dudas, aquí estoy yo, trato de contestar 24/7. Y solo pónganme urgente y yo ahí les contesto. Quiero saber si ayer les cayó el libro, chicos, los dos libros que les mandé. ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Tengo más libros. Por si alguien quiere más libros, escríbanme en privado y se los mando también, ¿ok? Hay bastante diferentes libros. Tengo los tradicionales y demás. Chicos, ¿alguien tiene preguntas respecto a esta semana o algo? ¿Estamos bien? Preguntas no, teacher. Solo que, así como usted que nos manda material para reforzar algunas área, ¿verdad? Siento que me cuesta un poquito la WH question, entonces si podría o tiene material de refuerzo, me gustaría. For sure. Te voy a mandar ahorita, le voy a mandar al grupo unos ejercicios. Igual, mándenme los ejercicios y yo se los voy calificando. ¿Ok? Unos okay. Links. Good. Hasta no ahora se sería la lección 2 del Notebook. Sí, eso les iba a decir. La plataforma hoy hasta, bueno, tienen hasta mañana, si no me equivoco, antes de la medianoche, o no sé si es ahora, la sección 1 y 2. Ya con eso terminamos, la otra semana comenzamos la sección 3, y les recomiendo que el lunes vengan bien despiertos porque y vengan bien con los ojitos dilatados porque vamos a ver direcciones. Así que listos para que les pongan mapas enormes. ¿Ok? Pero ya les mando los ejercicios, chicos, y no sé si alguien más tiene dudas o comentarios, ¿o estamos bien? Yo solo quiero decir que los que estábamos en la sala 4 después vamos a poner de acuerdo para perfeccionarlo, okay. Tal vez quieran los compañeros. ¿Ok? Chidísimo. Ahí en el grupo escríbanse y pueden armar los links, whatever you want. Yo no tengo problema, ¿ok? ¿Y alguien más? ¿Estamos bien? Ok, guys. Ha sido un placer estar con ustedes, chicos. Ya es primera semana. Espero que hayan aprendido bastante en esta semana. Los veo hasta el día lunes. Descansen, son libres de la tarea. Pero cualquier cosita, escríbanme, que estoy para apoyarles en todo lo que pueda, ¿ok? Que tengan buena noche, guys. Have a nice evening. Take care and see you on Monday, ¿ok? So, bye-bye. Cuídense. Bye.